¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Consentido, la cofradía de la Cheve. Estoy aquí con el buen José Huerta y vamos a hablar de una de las películas más recientes de Netflix. Se llama The Gray Man, dirigida por los hermanos Russo. Ahorita que las R's están de moda, ¿no? Con R.R. Martin y el R.R. Tolkien. Y Rusia. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Y pues bueno, vamos a empezar de lleno con lo que es The Gray Man, de plataforma Netflix 2022. ¿Sí? Pues la neta, la película creo que es... Bueno, ya lo habíamos platicado hace rato, que es más o menos en la temática parecida a las de La Supremacía Ball, ¿no? De este güey, de Peter Greengrass. Creo la neta, la película está muy bien hecha, muy bien elaborada. Todas estas secuencias de acción están sumamente bien chingonas, la verdad. O sea, todos los efectos están súper chingones, las peleas y todo ese desmadre se ve súper chido. Agarrando a dos de los actores que ahorita están más de moda, ¿no? Como es el güey Ryan Gosling y Capitán América. Chris Evans. Y agarrando también a esta chica que viene en ascenso, como es Ana de Armas, que ya también había trabajado con Gosling en Blade Runner, ¿no? Blade Runner. Que es ella el holograma. Y la verdad creo que, digo, no se destaca por sus actuaciones, obviamente. Es, bueno, al menos es chingón un poco ver a Chris Evans como villano, ¿no? Y no como el defensor de la pinche libertad y la democracia. Y creo que la verdad está muy chingona, viniendo de unos güeyes, los dos hermanos estos rusos, que ya habían dirigido pues un chingo de películas de Marvel, ¿no? Ajá, pues lo más destacado fue lo de, creo que empezaron con Civil War y ya de ahí se fueron hacia las de Avengers, las de Infinity y todo esto. Antes estaban en una serie de televisión, creo que hicieron el salto de serie a este tema de Civil War. Lo de Ana de Armas ya tiene un ratillo como que se viene metiendo desde lo de Chica Bond, ¿no? Uh-huh. La vimos el año pasado o el antepasado en la de... En la última de James Bond, bastante bien. De hecho, en 5 minutos creo que su personaje deja bastantes sensaciones buenas. Y sí, lo parecido de con lo que dices de pues, tanto como de Bond como de estos de la supremacía Bond, es porque el Greeny, que es el novelista en la que está basada la película, quiso hacer un James Bond. Y venía participando con las novelas de Tom Clancy, con las de Rainbow Six y todo esto. Entonces quiso hacer como que esa mezcla. De hecho, la película está basada, me parece que en el primer libro que salió por ahí del 2002, si no mal recuerdo o algo así. 2012, perdón. 2009, y en el 2012 se quiso hacer la primera adaptación con el Brad Pitt, ¿no? Uh-huh. Para que Brad Pitt fuera el personaje que hace Ryan Gosling. Lo tiraron por diferentes cosas. Creo que el Pitt estaba en los pedos con la Angelina Jolie y esos rollos. Luego Charlize Theron en el 2015 iba a retomar esta historia, dándole la voltereta para hacer el personaje de una forma femenina, para de una forma competirle a lo que hizo precisamente Angelina Jolie con la de Agente Sol. Y bueno, pues también se cayó, y de ahí los rusos agarraron este tema de quererla hacer, porque quieren sentar una franquicia, ¿no? Hasta ahorita van 11 novelas, este año salió la última, el próximo año van a sacar otra, entonces sí es como que un multiverso un universo más bien del personaje en todas. El personaje principal es el Ryan Gosling. Delta Six creo que se llama en la película, pues ya ahorita a la fecha de hoy que están viendo el video, ya está confirmada una secuela con el Gosling de protagonista. Excelente, todo está saliendo muy bien. Sí, digo, es cagado ver cómo en este tipo de películas son estos seudónimos medio extraños que empiezan a escoger con los que se identifican a los personajes principales, ¿no? Porque, como tú lo dices, es una copia de James Bond. Todas estas novelas que surgen de la precursora, que es de Ian Fleming, de James Bond, intentan copiar todos estos matices, ¿no? Del espía, este güey es de la CIA, el otro pues es del MI5, ¿no? Ajá. Y obviamente todas estas historias quedan como inconclusas,
para que, pues obviamente, como tú lo mencionaste, se haga una saga, ¿no? Una serie de películas en base al personaje que nunca van a terminar, como lo son las de Jason Bourne, ¿no? No sé ni cuántas llevan. Solo recuerdo que el primer Jason Bourne creo que no era Matt Damon, creo que era otro, ¿no? Otro actor, ya no me acuerdo cuál, pero pues son de ese tipo de películas que creo que para pasar un domingo entretienen bastante, ¿no? Es una película muy dominguera, con mucho vértigo, mucha acción. Me gusta que los personajes de Ryan Gosling sean muy callados, ¿no? Me gusta porque él pareciera tener ese tipo de personalidad, ¿no? Más introvertida, y creo que juegan bien con estos papeles en los que, pues, también obviamente ya se empieza a notar ahí como una zona de comodidad, ¿no? En la que él se desenvuelve con este tipo de roles. Chris Evans me gustó como villano. No me gustó mucho su vestuario. Creo que es pedo como setentero, ¿no? Imitando el Henry Cavill con el bigote también. Sí, sí, con el pedo de mamadísimo siempre, ¿no? Pero tiene ahí unos arranques villanescos que están chidos, ¿no? Por ejemplo, esto de las uñas, las torturas, ¿no? Que empieza a hacer. Ese pedo como de la mentalidad sumamente fría y que le vale madres incluso que tenga una jefa encima de él. Desmadrar. Sí, ese güey quiere hacer destrucción, ¿no? Y creo que esa parte está chingona. Creo que ahí le falta un poco ese pinche rasgo de expresividad facial, ¿no? Que luego tienen muchísimos villanos, como por ejemplo en algún momento también lo fue Gary Oldman, ¿no? En películas en las que él incluso la cara la pareciera que la modifica, ¿no? O sea, sus gestos. Pero la verdad creo que la película, en resumidas cuentas, es una buena cinta para echársela un domingo, ¿no? O sea, ahí con esas limitaciones, ¿no? Sí. De película palomera. En el tema es cagado, porque en el tema de los nombres estos, de los seudónimos que usan, uh-huh. En las novelas el vato se llama, bueno, uno de sus seudónimos es Violator, güey. Entonces se ve que es un desgraciado, poca su madre también, no tanto como el personaje que hace el Capitán América, se me fue ahorita el nombre. Pero y lo de Ana de Armas, chido, porque en realidad no sale como el interés amoroso de ninguno, o sea, no es la chica de la que están enamorados, sino como que también tira acá dos, tres madracillos, ¿no? Uh-huh. Y se desenvuelve solita en la historia. Digo, la verdad es que si la ponen como un holograma, como en Blade, también cumple a perfección. O sea, no necesitas darle mucho papel a Ana de Armas para que digas, ah, no mames, gracias por ponerla ahí. Sí, ya en lo que es la historia de la película. Sí, ¿no? Entre la novela y la película es un poquito diferente porque, sobre todo en esta, en la que está basada la película, en la novela como tal, es directamente el tiro entre estos dos, porque al amigo de Ryan Gosling, del Violator, sí le secuestran al amigo y a la familia, ¿no? En la novela habla de la familia como tal, y él se va, es una industria petrolera la que está haciendo todo este desmadre, ¿no? Y aquí, pues bueno, la trama de la película como tal es que la CIA tiene un programa como de operaciones mega secretas, uh-huh. Donde utiliza gente prescindible, que ellos le llaman, que ¿quiénes son? Pues güeyes que son anarquistas, rompemadres y todo eso, que ya los tienen en prisiones de super máxima seguridad, van, los reclutan y les dicen, ok, ¿no? Como un tipo escuadrón suicida, ¿no? Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Te permuto sentencia si vas y matas a este güey, si vas y matas a este güey. Y en el personaje Ryan Gosling, él acepta entrarse a estos desmadres. Digamos que de hacer las cosas malas, pues vamos a hacer un bien, y acepta con tal de matar a gente más mala, ¿no? Uh-huh. Entonces va por ahí la premisa, y ya de ahí lo que comentas, las escenas de acción. En realidad es como un collage, ¿no? De escenas de acción pegados con algunos diálogos por todos lados, pero en realidad yo creo que dos tercios de la película es explosiones, peleas, carreras, persecuciones, ¿no? Balas, golpes, y eso, digo, siempre se agradece, ¿no? A mí la verdad me llena mucho la vista ver los madrazos y todo eso. Ya si te quieres agarrar una historia que en realidad está basada de una novela, sí creo que queda un poquito corta o floja, ¿no? Sí. Y como tú dices, todo este entramado de clandestinaje que siempre han tenido este tipo de películas de la CIA y este desmadre, con el Ryan Gosling como un güey que estaba en la cárcel por un crimen
que en cierta manera era de tintes nobles, ¿no? Por los abusos familiares que sufrió y todo ese pedo. Un desarrollo que la verdad creo que le dan, pues ahora sí, como este tipo de citas, como lo mencioné, de Peter Greengrass, creo que la verdad ahí los gringos son maestros para desarrollar este tipo de historias en los que las secuencias de acción tienen muchísimos cortes en la edición, y obviamente ellos lo saben hacer a la perfección, y te das cuenta qué es lo que está sucediendo, pero sabes que se están dando en la madre. Y pues es una de las, es creo que hasta ahorita la película más cara que ha hecho Netflix, con $200 millones. Y se nota porque hay una destrucción encabronada por todos lados, ¿no? Es decir, quién sabe cuánto se gasten en destruir patrullas y coches y trenes y no sé qué tanta madre. Hay cosas que sí se notan que son CGI, otras no tanto. Pero la verdad creo que es como una prueba de cuánto puedes gastar en destruir cosas. Ahí está esta película, ¿no? Sí, sí, la verdad es que a los rusos les gusta, ellos se definen como travelers, ¿no? Entonces, la película tiene este rollo de estar en varias locaciones, y pues yo creo que todo el presupuesto se lo gastaron en eso, en destrucción, porque los vatos hicieron edición, perdón, ya no voy a decir eso, los vatos hicieron edición en sus teléfonos, ¿no? Es que hablas de los rusos y piensas que somos otros. Sí, sí, por ahí andan unos reportajes donde los güeyes están editando en el teléfono mientras están ahí recorriendo Europa. Pero sí, la verdad es que vale la pena. Los rusos también están recorriendo Europa. Empiezan a recorrer Europa. Sí, sí, como que se sienten un poquito alemanes, ¿no? Quieren como que expandirse, así como como cuando le das una gaveta a tu novia y ya de pronto nada más te queda una a ti, y ya tiene todo lo demás bien atizado. Más o menos va por ahí la onda. Pero pues bueno, sí, désela en un fin de semana. La verdad es que sí, sí vale bastante la pena, o sea, palomitas, refresquito, chelita, ¿no? Ponerla y pues a gozarle con un buen sonido, porque pues también está chingón, ¿no? Sí, y digo, yo ya creo que ya no tengo nada más que agregar, solo que Ana de Armas se viene en Blonde con esta película de Marilyn Monroe, es una película biográfica. Ya la veremos en próximas semanas, a ver qué tal está la cinta, y pues ahí está para que se la den esta película. Hay otra película de espías también en Netflix, creo que todavía está ahí, que se llama Tinkerbell y Soldier Spy, que es con Gary Oldman, que es un tratamiento completamente distinto de lo que es el espionaje, que también la podrían checar porque es una narrativa completamente distinta, es más lenta, pero la verdad las actuaciones y la trama está súper chingona también. Without Remorse en Amazon es con el vato que la hace de Killmonger, creo, en la de Black Panther. Es precisamente de la saga de Tom Clancy, ¿no? Tanto de los videojuegos como de las novelas, está muy chingona también. Y pues bueno, ya saben, quedamos pendientes a recomendaciones. Si quieren que veamos series, cómics, por ahí vamos a estar subiendo bastante material. Manténganse ebrios, denos like, suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Manténganse ebrios, salud. Salud, chao. No tuvimos chelas porque el presupuesto se lo llevó también Netflix para la película. El portazo de los rusos. El portazo de los rusos. Adiós.